pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Insignificantes. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Libro de los Salmos, capítulo 86, verso 10. ¿Has pensado alguna vez si el universo tendrá fin? Esta es una de esas cuestiones que le quitan el sueño a algunas personas. Pero la de estaremos solos en esta inmensidad del universo, esta es otra de ellas. Yo no lo sé, ni sé si el universo tiene fin, ni si habrá alguien más allá afuera. Sinceramente no lo sé y, con perdón, en verdad no me importa demasiado. Lo único que sé es que el universo está lleno de miles de billones de estrellas, galaxias y constelaciones distantes entre sí por millones de años luz de distancia. El universo es grande, ¿eh? Esta grandiosidad hace que algunas personas se sientan molestas. Y no por la grandiosidad en sí del universo, sino por el modo en que tal inmensidad empequeñece al hombre, por lo que acaban determinando que algo tan insignificante como nosotros no puede tener nada que ver con Dios. Dado que si fuésemos obra de Dios, indefectiblemente tendríamos que ser mejores, sin enfermedades, sin defectos, sin sufrimientos, reír siempre, ser guapos, altos, simpáticos, en fin, algo así como la Barbie o el Ken del universo, pero de carne y hueso. Y no, amigo mío, no somos así. La propia obra de Dios declara nuestra condición de seres miserables. Si miramos el universo y nos miramos a nosotros mismos, seremos un poco más conscientes de cuál es nuestra verdadera condición. Insignificantes. Tal vez esto hiera nuestro orgullo de superpersonas, de pieza clave en la pirámide evolutiva, o choque frontalmente con nuestra forma de tratar con nuestro ego, adorándole como a una especie de semidios. Pero cuanto primero aceptemos nuestra condición de insignificantes, más sufrimientos nos ahorraremos. Sin embargo, con un poquito de conocimiento de Dios, solo con un poquito, podríamos comprender mejor el maravilloso mensaje de la gracia divina, Jesucristo. Si emparejásemos nuestro entendimiento, nuestra condición de miserables, pues no somos seres idílicos, nuestro estado de confusión en cuanto a la vida espiritual, nuestra insignificancia en relación con la obra de la creación y la grandeza de Dios, podríamos concluir que en verdad la obra de la salvación y redención que se nos acercó desde el cielo en la persona de Cristo es la mayor obra de toda la creación, más grande aún que el universo en sí mismo. Un universo que nunca se rebeló contra su creador como lo hicimos nosotros en el Edén y como lo hacemos hoy en día desde nuestros corazones. Y sin embargo, Dios sigue siendo fiel a su palabra y a su mensaje de salvación hoy hacia tu vida. Cuando veo los cielos y la obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Dice el libro de los Salmos en el capítulo 8, los versos 3 y 4. No sé cuánto tiempo le puedes dedicar al cabo del día meditar en la grandeza de Dios, pero sea el tiempo que sea, es poco.
La grandeza de la obra de Dios sobrecoge el corazón desde el primer momento en que entendemos que siendo nosotros nada, Él, desde su gloria, estuviera dispuesto a despojarse de sí mismo para venir a buscar y salvar lo que se había perdido, tú y yo. Que el Dios que hizo todo lo que existe, desde el metro cuadrado que ocupan tus pies hasta el último confín del universo desconocido, te tenía en su corazón antes de conocer esta incomprensible obra creadora, y que aún, habiendo sido tú o yo el único ser habitante de este o cualquier otro universo, vino a rescatar nuestras almas, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, como dice la carta a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20. Este es el final de nuestras dudas y de nuestras contiendas, o debería serlo al menos, el hecho de saber que por el amor que nace del corazón de Dios hacia ti, Él se entregó a la muerte. Este concepto de que se entregó también se nos puede confundir un poco, teniendo en cuenta lo que cada uno de nosotros contemplamos como entrega. Pero debiéramos de meditar, aunque solo fuese por unos minutos en esta mañana, cuál fue el grado de la entrega que Cristo llevó a cabo, tan solo por el infinito amor con que te amó y te ama. Un amor más infinito aún que ese universo que tanto nos asombra con su tamaño. De ese universo lleno de estrellas y de galaxias que cuenta la gloria de Dios. Bueno es el Señor para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Libro de los Salmos, capítulo 145, versos 9 y 11. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.